Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro una vez más con el profeta Oseas, capítulo 10, del 1 al 3, luego del 7 al 8 y el versículo 12. Dice el Señor a través de Oseas: consulten a Dios, consulten a Dios. Idea central, leitmotiv. Israel era vid frondosa, daba fruto. Cuanto más frutos, más altares. Cuanto mejor iba al país, mejores piedras conmemorativas. Tienen el corazón dividido y han de pagarlo. Él destrozará sus altares, arrasará sus piedras conmemorativas. Sí, ya pueden decir: no tenemos rey, no respetamos al Señor. El rey, ¿qué puede hacernos? Samaria y su rey desaparecerán como astillas que se lleva el agua. Y así continúa esta profecía de Oseas. Justamente nos está diciendo, Samaria era un pueblo rico, era el lugar por donde pasaba la vía Maris, después viniendo de Nínive, Damasco principalmente, luego pasando por esta región de Samaria, al norte de Israel, y luego la vía Maris hasta llegar al sur, ¿verdad? Egipto. Era el camino del negocio, el camino de las mercancías, de las caravanas, y por lo tanto era una ciudad muy rica. Era una ciudad muy opulenta, pero como sabemos, y aquí mismo dice, cuanto más riqueza, ¿verdad? Cuanto más fruto, más altares, es decir, más ídolos, detrás de otras cosas nos vamos. Esto que sucedió hace 3.000 años o 2.500 años atrás, imagínense, hoy en nuestra vida se vuelve a repetir. También nosotros muchas veces estamos bien, estallan de plata, oye, y coponá, lleva. O tenemos salud. Y mientras todo eso va bien y tenemos las cosas, entonces somos avaros y nos encerramos en nosotros mismos. No somos capaces de compartir. No somos capaces entonces de vivir dentro de una comunidad que crece. Cuanto más opulencia, nos encerramos y somos egoístas. Lastimosamente, porque queremos vivir simplemente en nuestro egoísmo, queremos vivir simplemente de acuerdo a todas las cosas que tenemos, aquello que es tangible, aquello que nosotros podemos utilizar, pero que sabemos muy bien en nuestra reflexión. Después leíta, enseguida, que lo que tenemos aquí, todo esto queda. ¿Qué es lo que llevamos con nosotros? Lo que llevamos con nosotros es esa característica esencial del amor, esa característica esencial de una entrega hacia la comunidad y hacia los demás. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.